My tears like rain run down the. Way. Bienvenidos a Astro RC, soy José y hoy nos vamos a la pista. Como ya habéis visto en la intro y en el título del vídeo, nos vamos a una marca que no habíamos traído nunca por el canal, pero que yo creo que merecía la pena enseñar este cochazo. Os hablo del Maverick Quantum R Flux. Eh, hay muchos Maverick y hay muchos Quantum. Este es el R Flux. Eh, tenemos un coche de pista, escala 1.8 Brule 4S, lo podemos llevar también a 3S. Y vamos a ver ahora todas las, todas las opciones que, que nos da este este coche. Que la verdad tiene muy buena pinta. Y ahora, según nos han contado, os pondré el enlace de compra, por cierto, por aquí abajo de nuestros amigos de RC Pro Granada. Saludos, Javier, y saludos a, a toda la familia. De RC Pro Granada que nos estáis viendo. Eh, os pondré ahí para que lo veáis. Y nos han dicho que ahora en noviembre va a haber una oferta especial para estos coches. Así que no os lo perdáis. No voy a decir precio porque no sé exactamente el precio cuadrado. Pero si queréis, nada más que en la descripción pincháis y lo veis. Y yo os digo ya desde ya que creo que merece mucho la pena. Como ya, como spoiler, dice ya, llevamos un minuto de vídeo y ya dices que el coche merece la pena. Bueno, ahora vamos a ver el porqué. Una de las principales cosas es por, por la oferta esa y por el precio. Y otra de las cosas, pues ahora la iremos viendo. Vamos a ver un poquito qué nos ofrece la caja. Lo primero tenemos esta versión que es Coupé, y luego está la otra versión que es como camioneta. Os estaré dejando una foto ahora. Para que veáis, el otro tipo que más o menos es el mismo morro, pero está cortado y de atrás, pues tipo camioneta. Para que nos hagamos una idea, pues tipo arma infracción, por así decirlo. Es, es rollete a ese, aunque lo vemos así y parece un 2 Challenger con su supercargador ahí arriba. La verdad que está muy guapo. Maverick es de HPI, como ya estáis viendo ahí, Maverick y HPI. O sea que tenemos repuestos, tenemos garantías. Y la verdad es que están sacando también muchos opcionales. He visto ya en varias webs y en varios sitios que están sacando mariposas de aluminio 70-75 Así en colores. En fin, eh, puede ser que, que esté bastante graciosa la cosa. Y ahora vamos a ver qué nos dice la caja. Pues tenemos lo que ya os he dicho: escala 1.8, que es un coche grande, ahora lo mediremos también. Eh, 4x4. Eh, resistente al agua bueno eso ya sabéis que entre comillas que es resistente a la salpicadura salpicadura como decía en los Simpsons el, en el, en, el video, en uno de los capítulos la carrocería viene prepintada y viene lista no hay que pintarla ni nada reality to round porque trae su emisora y tal solo faltaría Batería y cargador, pero bueno, igual tenéis ya baterías de 3S o de 4S, y si no, pues se le pone y un cargadorcillo y marchando. Brusler Power on road, o sea que es de carretera y su emisorita incluida. La verdad es que por aquí no nos dice mucho más la caja, sé que está disponible, creo, en dos colores. Y vamos a voltear la caja a ver si nos dice algo más. Por aquí lo tendríamos ya el chasis, como ahora lo vamos a ver. Por aquí está el combo, el combo Brusler, como hemos dicho. Ahí pone 2250 KVA, o sea, esto, esto anda bastante, en el vídeo que grabamos con Javi de RC Programada le pegamos un gatillazo y ya os digo yo que esto corre, pero bastante. Eh, Cositas: el difusor de atrás está moldeado y así como de plástico, como ahora lo veremos. Tenemos aquí el, el disipador de calor, el diferencial central. Tenemos, pues como hemos dicho, el variador Brule. Eh, las ruedas tienen un pintón increíble. Las suspensiones b Board de aluminio, también mmm, un espectáculo auténtico. Metal Gear Steering Servo, el servo pone que es piñonería metálica, lo que pasa que yo cuando lo vi cuando lo grabamos con Javi, pues no sé, se ve suficiente, pero no se le escuchaba el hierro ahí gordo, pero bueno, los servos ya sabéis que los coches RTR, eh, un coche de pista no va a funcionar tanto como así en tierra y etcétera, etcétera, y si no, pues un servito para un coche de actor no vale mucho y, y bueno, pues como decimos. Eh, puede ser suficiente el servo que trae. Y aquí tenemos que el spoiler este de delante también es de, de plástico duro y viene ahí, pues rollo moldeado para, para que le entre el aire y el difusor de atrás. Ahora veréis que está espectacular. Esto lo trae eh, en la bolsita incluido, que es un, un turbo opcional y un radiador para adelante. Pues si queremos ponérselo, pues se lo enganchamos a la carrocería y listo. Por aquí tenemos las longitudes. Aunque ahora, a ver si no se me olvida, porque en algunos vídeos me lío. A mirar todas las especificaciones a comentarlo etcétera etcétera y no miro las medidas pero si alguno las quiere saber por si al final del vídeo no cojo el metro y lo mido que diréis eh, en el vídeo de anterior que dijiste que, que lo iba a medir no recuerdo el coche que fue el que el que grabamos antes pero no lo saqué porque quiero sacar eh, ah, en el de traza en el Traza Drift me faltó medirlo con el metro, pero es que quiero medirlo con el metro el verde, que es el que, el que me gusta a mí mucho, ese colorcillo verde. Y cuando tengamos la oportunidad de ver el verde, no sé si en un short o en un vídeo más cortito, lo sacaremos, lo enseñaremos y ya lo, medido, lo medimos y le hacemos las cuatro cosillas que no, que no le hicimos en el vídeo anterior. Bueno, pues aquí tenéis la longitud, el ancho, el alto y, y el wheelbase. La verdad que canela, y aquí pone pues lo que necesitamos. Necesitamos la, la batería, la, las pelitas y, y un cargador para cargar la, la batería. Bueno, yo creo que la caja ya no nos va a ofrecer nada más. Así que vamos a colocar la cámara en el trípode. Vamos a hacer el unboxing y review. Y vamos a, a opinar a ver qué, qué os parece este coche, que ya os digo. Por el precio de, que, de la oferta que le van a sacar está muy muy atractivo. Si queremos tener un coche así de pista, grandecillo, que corra bastante, igual decimos me gustaría. Yo muchas veces he dicho me gustaría. A lo mejor infracción, algún coche de estos así más grande. El infracción es mucho más grande que este. Basa y ese, etcétera, etcétera. No podemos compararlo. He dicho ese por, porque por irme a un precio elevado. Y dices, pues bueno, si quiero algo un poquito más reducido, que no sea escala 1 a 10, pero que esté un escaloncito por arriba. Que venga con su combo brula 4S. Todos los detallitos que ahora vamos a ver. Pues creo que puede estar gracioso este modelo. Pero bueno, eh, verlo vosotros mismos. Y vosotras y me comentáis a ver qué, qué opináis de él. así que venga vamos a poner la cámara en el trípode y a grabar pues por aquí ya estamos en plano alto listos para proceder al unboxing de esta de esta máquina la caja la caja es bien grande para que hagáis una idea de lo grande que es la caja voy a coger el metro que lo tengo por aquí podría haberlo cogido antes de, de empezar a grabar pues sí pero es que no había pensado en cómo explicar o cómo deciros que la caja es bastante grande para que hagáis una idea de, de la envergadura del coche pues ahora lo cojo, no pasa nada. Y tenemos que mide 74 centímetros y medio la caja, o sea, ya podéis estar observando que es eso, un escalón 8, y que es un coche grande, que no es un coche chiquitillo que diga, uh, eso es que es un coche chicuelo, un coche. No, esto es un coche grande. Ya sabéis que el caballo, uff, qué guapo está, ¿eh? ¿eh? Yo os digo la verdad, no lo había visto, no lo había visto, he visto la camioneta que la grabamos con Javi. Pero me acabo de quedar clipsado, eh. No es por defender el coche, no es por, por vender el coche, que yo no tengo ninguna tienda. Ya os sabéis, yo los vídeos los hago como al Radio Control. Pero me ha dejado parado, porque es que de ver la foto que venía en la caja a ver el coche aquí, me he quedado flipado. Pero bueno, ahora, ahora seguiremos recreándonos. <laughs> Vamos a ver qué trae la caja. Por aquí tenemos lo que ya hemos visto antes, tenemos su, su turbo, su turbo, que esto está muy guapo. Los coches de drift, pues yo tengo para ponerle al coche de drift, tengo en la cesta del mercado asiático, tengo unos escapillos de aluminio, tengo unos turbos, tengo unas historias, pues aquí ya lo tenemos. El turbo, etcétera, etcétera, nos viene aquí. Y aquí tenemos el manual de, de usuario. Aquí tenemos otras pegatinillas para ponerle al turbo y toda la pesca. Y aquí, pues cositas para ver de, de HP. Que la verdad, pues... HPI tiene cosillas muy interesantes. Por aquí, ¿qué más cositas nos trae? Tenemos la emisora. Tenemos la emisora, la emisora grande por lo menos, ¿eh? Vamos a sacarla del plastiquito y la vamos a ver. No sé si la vamos a poder pegar un gatillazo. Y sabéis el problema, tengo baterías de 3S para pegarle el gatillazo. Pero como va a 4S, creo que, que no es... No sé cómo explicaros la palabra. Si el coche va a 4S, pues todo lo que haríamos a, a tope de todo lo que dé, ¿no? No, no a medio gas, entonces yo creo que gatillazo no lo vamos a pegar aquí, pero si queréis ver cómo anda, en el canal de Javi de Reciproca Granada lo grabemos, el que es camionetilla, y allí sí le pegamos un gatillazo y entras y ves el vídeo porque es espectacular. Aquí tenemos la emisora, la emisora bien grande, bien, bien tocha, con sus cuatro pilitas típicas, como siempre. Ahí las tenemos que van puestas a lo largo. Y aquí, pues, tenemos una emisora que, bueno, el gas es eh, buen, buen tacto de gas, buen tacto de freno, marcha atrás. La, la rueda es de esponjita, que me gusta. Muchos coches vienen con esto de plástico, con el círculo este de plástico. Y la verdad que a mí no me gusta ese tacto. Tenemos el botón de encendido y se levanta hacia atrás. Esto parece un teléfono de esos antiguos de tapaera. Pues eso. Y aquí tenemos para ajustar el, el trim del gas, el tren de la dirección y para invertirlo. Y ahí, con ese LED, sabemos si está encendida o está apagada. Y ahí tenemos el Maverick en letrilla y croma, que veis cómo se ven. La verdad que la emisora, pues eso. Muchas veces hablamos de la emisora, hablamos de eso. Un coche RTR de estos precios tampoco nos pueden poner un jamón de pata negra de emisora. Y emisora cuando ya tenemos varios coches de radio control casi siempre tenemos alguna. Y si es nuestro primer coche, pues nos apañamos con esa y luego vamos ugradeando como hemos hecho todos. Ninguno, vaya, iba a decir, ninguno hemos empezado con lo más gordo. Pues puede haber gente que diga, venga, yo me voy a comprar este coche con la emisora gorda, con todo gordo. Pues muy bien que haces eso es lo suyo. <laughs> y ahora vamos a ver si puedo sacarlo. Este Dodge Challenger, por decirle su Dodge Challenger, esto es que... Está pillado con, con brida, entonces va a haber que sacar la caja por, por tramos, creo yo. Está, está pegada aquí, aquí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. sí. Uff, el coche pesa, coche pesa, coche pesa tela, y además de todo, aquí tenemos un fisito. Así que si os parece, voy a sacarlo de la caja, que tengo que cortar allí un fiso y cortarle unas una, dos bridas que lleva grandes ahí en, en caja, y ya. Eh, nos bajamos al plano bajo y ya empezamos a ver todos los detalles del coche, la carrocería, etcétera. Porque es que no cogemos en el plano, además tengo que coger utensilios para cortar las, las cosas. Así que venga, vamos a ello. Bueno, pues ya lo habréis visto en la intro, como ya os digo, algunas tomillas y tal. Pero es que hay que recalcar que el coche está guapísimo. La verdad se dicha, la carrocería se nota que no es licencia oficial, pero más o menos nos podemos asemejar de que, de que es como, como estamos hablando. Un Dodge Challenger, ahí tenemos sus pegatinillas de los pilotos así un rollo como si fuera LED ahí podríamos colocar el, el, el de este el radiador este que trae el turbo ahí tenemos el, el supercargador que es de plástico es de plástico la carrocería Lexan pero un Lexan se ve duro, se ve resistente, no como otros lesanes que son así muy, muy flaciduchas, por así decirlo. Tenemos esta línea así que le da un aspecto deportivo chulísimo, color plateado así, oscurito, metalizado, fijaos el metalizado, a ver si podemos grabarlo ahí bien, ¿veis? El metalizado chulísimo, el spoiler este, como hemos dicho, fijaos cómo, cómo entra por ahí como entra el spoiler y luego ensancha los pasos de rueda así tan ensanchados me encantan aquí tenemos en la, los espejos son también de verdad son de, de plastiquito llevan hasta el, la pegatinilla que, que se ve espejo carrocería con clips los clips son muy facilitos de, de quitar y poner incluso tienen buena separación para que siempre que los pongamos y quitemos no le peguemos la chifarra a la carrocería chifarra es rozar en el, en el idioma ya sabéis autóctono <laughs> las ruedas chulísimas tienen un tacto buenísimo estas ruedas tienen que agarrar bien me, me encanta, me encanta el, el de este, los, los tornillos. Así con, con el centro este, el tornillo es negro, pero todo el centro este sin doradillo le da un toque guapísimo. Ahí veis el, el spoiler. Vamos a verlo por detrás un poquito. Aunque ya veis, se ve súper grande y súper guapo. Vamos a verlo por detrás. Y por detrás, por pues, lo que estábamos hablando, fijaos. Qué, qué gordo. Ahí tenemos el logo de Quantum y el, el difusor trasero. También como hemos hablado, de, de plástico duro para que, para que asiente el coche en la carretera. Aquí estas pegatinillas tan chulas. Y fijaos el paso de ruedas, lo anchurrón que se ve el coche. La verdad que, que es un auténtico espectáculo el alerón. Si no lo queréis, es del exam. Pero si no lo queréis, pues quitándole esos tres tornillitos, creo que se va el alerón fuera. Y lo dejáis así más agachado. Pero... Uff. Se ve chulísimo, chulísimo. Yo creo que lo suyo es quitarle los clips y ver qué esconde esta carrocería debajo. La carrocería que esconde la bestia, que esconde el Challenger. Después de haber quitado los clips, que siempre, aunque diga que es fácil de quitarlos, pero con las dos manos se quitan mejor. Cogemos y vemos que la carrocería, pues viene ahí esto atornillado y por debajo viene pintadilla en plata y las pegatinas de las ventanas, pues canela. Esto la vamos a poner... Por aquí atrás la vamos a poner la carrocería en su caja. La ponemos para que no se roce ni nada. ahí Con cuidaico, perfecto. Y aquí tenemos pues un poquito lo que hemos dicho: sus torretas. Y aquí tenemos las suspensiones Beatboard, así en color dorado, en aluminio. Fijaos que qué buen tarado tiene. El coche, aunque sea de asfalto, fijaos, mientras... Casi los dedos me entran en a mí y ya aquí me tropieza la mano un poco, pero no es excesivamente bajo. Por si hay chinilla o piedracilla, algunos coches van tan bajos que, que te va restregando todo el rato la barriga. Que también la restregará. Pero, pero bueno, la verdad que se ve muy, muy guapo. Aquí tenemos el variador, como hemos dicho, que, que parece a simple vista sin eh, Por los adornitos estos, la forma de los ventiladores y tal, parece. Parece, parece ser mmm, un parecido a, a Hobby no sé si será Hobby Win o si, o si será otro tipo, pero la verdad es que tiene muy buena pinta eh, su conector Terin. Y aquí tenemos, fijaos qué pedazo de disipador y qué pedazo de piñón este coche corre mucho. Ya os digo que, que con Javi de RC nada le pegamos un gatillazo allí en, eh, en el setup de grabación de ellos y, y yo lo flipé, lo flipé, le dije Javi, eso tiene que andar tiene que andar pero, pero que los flipas. Y por este lado pues tenemos su, su servito. El servo ahora mismo no se sé los quiero que hay, A ver si en la edición lo los puedo poner. Sí, lo encuentro. Pero bueno, mmm, servo que, que es fácil de acceder a él y tal. Y eso si dudamos, si dudamos de su potencia o nos falta, pues nada más que poniéndole un servito que es de estos normalillos, que no es un servo especial ni nada de eso, pues... Económico y, y hasta aquí tenemos su alojamiento para la batería, su, su velcritos. Y la verdad que un coche eh, bastante completo. Tenemos los brazos estos de plástico, pero es un plástico duro. Tenemos eh, cositas que tenemos. Que quería enseñaros. El chasis, el chasis también es de plástico. Uh, es que el chasis de plástico. Muchos coches de alta gama traen los chasis de plástico. Y no les pasa nada. Fijaos cómo viene. El, todo esto, si lo queréis quitar, todos estos alerones que tiene delanteros, traseros y tal, pues es tan fácil como quitar los tornillos y tardáis dos minutos en quitarlo y, y le quitáis esto por si decís, eso esos que le pegáis con el plástico, le esto, lo queréis dejar un poquito más levantado el coche, pues se puede hacer sin ningún problema. El plástico se ve bastante resistente, el coche pesa, el coche tiene, tiene aplomo y, y eso me gusta porque cuando ahí veis el, el diferencial central, ahí, lo veis por ahí, todo esto es metálico, ¿eh? todo esto es metálico y la verdad que es un coche que por el precio que tiene yo lo veo muy buena opción si queremos un coche de pista, un coche más grande, un coche 4S, un coche 4S corre ya bastante, no estamos hablando de un 2S, de un coche que lo pueda llevar a 3S, pero es recomendable llevarlo a 2, no, no, aquí estamos hablando 4S. Que el 4S nos resulta muy radical, pues lo llevamos a 3S y a la hora de los mantenimientos, de romperlo, de forzarlo, etcétera, etcétera, pues a 3S obviamente va a ir también muy, pero que muy bien. Yo la verdad que, que me gustó mucho cuando lo, lo vi, la verdad que Maverick no, no me había llamado mucho la atención, ni, ni me había... Mmm, pre, pre, Presentado, digo, grabar un coche de ellos y tal, pero la verdad que me ha parecido gracioso y se ve con buenos acabados dentro de los precios que tiene. Obviamente, habrá quien diga, yo es que prefiero un infracción, yo es que prefiero, yo es que prefiero, claro que sí, eso conforme vas sumando billetes, conforme vas castigando la cartera más, eh, va ofreciéndote los coches más calidades y más, y más cosas. Pero yo creo que este coche, en unas manos que, que miren por él. Y puede dar mucha, pero que mucha caña. De hecho, a Javi se lo dije, digo, mmm, tenía que pillarme uno. Porque no tengo así nada de pista, pista no tengo. Digo, y, y puede ser un proyecto guapo. Lo que pasa es que tenemos muchos proyectos ahora mismo en mente. Y mmm, no creo, no creo, no creo, pero todos andará. Y ya os digo, por aquí tenemos la caja del receptor. Que bueno, el receptor, pues es como ya hemos hablado, le metemos su receptor de espectro si la emisora esa no nos gusta mucho. Y si tenemos una de X5C, una de X5 Ruja, como en mi caso, etcétera, etcétera, pues, pues se le monta y ya está. Pero que, que la verdad, que me gusta mucho este coche. Os dejaré el link de, de compra. Con, para que le eche un vistazo al precio, porque ya os digo, no no sea ciencia cierta, pero sé que en el mes de noviembre lo vuelvo a recargar. Por si lo veis en el mes de diciembre y lo veis más caro, es que ha sido en el mes de noviembre de 2024 es cuando van a salir las la ofertas de estos coches. O no, sin eh, os lo recordaré, os lo recordaré por Instagram y os lo recordaré también en algún short. Además, quiero, quiero enseñaros, aunque sea en un short, la camioneta, porque la camioneta está también muy chula. ¿Qué os parece si le pegamos una medida? Lo medimos, eh, medimos las ruedas, que mucha gente, ese coche le podría yo poner la rueda de la infracción, le podría yo poner la rueda de este, le podría poner una rueda que he visto en internet. Entonces todas estas cositas son, son interesantes y vamos a grabarlo antes de despedirnos. Pero ya os digo yo que es un auténtico cochazo. Vamos a empezar midiendo las ruedas, ahora que no tengo la carrocería puesta, y después ya medimos con el largo, etcétera, etcétera. Vamos a ello. Bueno, por pues metro en mano, ya veis que, que no entra casi en el, en el plano el coche. Vamos a medir y de ruedas tenemos 9 centímetros de, y medio de alto. 9 centímetros y medio de alto por eh, 4 centímetros de ancho. Y ya os digo que, que el tacto me, me ha gustado. La verdad es que por dentro eh, vienen huecas, no traen espuma y tal. Parece, parece ser. ¿eh? Parece ser y si la traen, la traen muy flojilla. Pero, pero bueno, eso es cuestión de... E ir viendo gatillos. Y si hacen bombas, pues no sería la primera vez ni la última. Con ningún tipo de coche y hasta con ruedas buenas, coches potentes, las explotan. He visto explotar ruedas de las mejores marcas con cochazos y hacer fa, pa y explotar. Yo mismo en el tifón he reventado ruedas de, <coughs> de un gatillazo y en otros coches que tenía sin no, haya un número de ese. De largo tenemos desde el paragolpe este delantero. Chulo, hasta el paragolpe trasero, hasta el difusor, tenemos 58 centímetros, 57, 58 centímetros, o sea, tenemos un coche bastante largo y de ancho, de ancho, de rueda a rueda, tenemos, eh, tenemos 27 centímetros, o sea, es un coche bastante grande. Altura libre al suelo, tenemos 2 eh, centímetros. Sí, un poquito más, casi 2 centímetros y medio de alto. Y, y bueno, no sé si me salto alguna medida más, pero la verdad, ya os digo, vamos a retirar un poquito la cámara ahora que ya lo hemos medido. Y para despedirnos, voy a colocarle la carrocería. No sé si me saltaré algún aspecto o algo, pero la verdad, lo que quería decir es que coche, relación, calidad, precio, prestaciones está guay. ¿Qué, qué os puedo decir? Porque no conozco la marca. Eh, 100% por lo que no puedo hablar más de él y pero sí os diré que conforme se vayan vendiendo estos coches, conforme si algún colega se lo compran porque cochecillos de estos suelen gustar y así que son más económicos y tal pues suelen comprarse a la gente eh, así cercana porque son eh, les gusta, les gusta la velocidad les gustan los coches así pues mirad este así rollo americano el rollo, rollo fan furio el, el auténtico challenger del Toretto y, y están muy guapos. Entonces, yo creo que este coche va a caer alguno en mi entorno y os, y os diré y os informaré, incluso si podamos probarlo, porque la verdad que me dejó emocionado de, de lo que anda y, y de las prestaciones que, que puede tener este coche. La durabilidad, pues no la sabemos, porque ya os digo, es un coche que, que no he visto nunca coches de esta marca ni funcionando, etcétera, etcétera. Entonces, no os puedo hablar como de otro. Por ejemplo, si me preguntáis. Por los TRX4, ¿no? me preguntáis por el tifón, me preguntáis a lo mejor por otro que yo no lo tenga, pero de armas, el Kraton, etcétera, etcétera, os puedo contar de experiencia eh, que, que he vivido con ellos o que simplemente gente que los tiene me cuentan pues Yo tengo ese coche y, y me ha roto de esto, no me ha roto de lo otro, es durísimo esto, lo otro, pero yo creo que estos cochecillos, como ya os digo, mirando para ellos, haciéndoles un mantenimientos respetando sus temperaturas y sabiendo siempre, pero eso es con este coche y con todo, sabiendo. Lo que llevamos en las manos, creo que puede ser un coche muy divertido, una opción muy guapa relación calidad-precio. Y ya vosotros me contáis que os parece este Maverick Quantum R Flux. Que os parece y poco más que decir, dale like, suscríbete. Os dejaré también por aquí Instagram. Y nos vemos en el siguiente vídeo de StreamScal RC. Y hoy ha tocado este auténtico coche On-Road18 de la mano de Maverick, guapísimo.